Y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y en el día de hoy estaremos jugando Shrouded, pero vamos a estar pasando de Bunker Noob a Bunker Pro. Y lo que mis amigos no saben es que he contactado con un builder profesional para que me ayude a hacer el mejor búnker del mundo para la era posapocalíptica. Y esto será de muchísima ayuda, porque tendremos solo una hora para construir nuestros búnkers y después cada uno se tendrá que esconder dentro de su búnker. Y el ganador será el que tarde más tiempo en ser encontrado. Pues a Zenix Timba, ¿estáis listos para el desafío? ¡Por supuesto! Solo dar las gracias a Smolder por patrocinar este vídeo. Antes de empezar, recordad que podéis descargarlo con el link de la descripción. Está guapísimo. Ahí, por cierto, os he puesto por aquí cofres, ¿vale? Tenemos todos los materiales infinitos en plan creativo, ¿vale? Tenemos todas las plantas, todos los bloques y todo lo que se puede tener para hacer los mejores bunkers del mundo. Así vale, que... yo, este es mi sitio. No, 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 este aquí es mi sitio porque yo voy en medio, yo voy en medio. ¿Pero por anda, qué? Vete, 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 vete. Eso es que tiene mejores cosas en los cofres, seguro. No, no, seguro no, son las mismas, son las mismas. Pues pero he estudiado y sé cómo usarlas. Así que empezamos con los bunkers. ¡A picar! ¡Vamos! ¡A por todas! ¡Pico! ¿Sabéis qué es lo que me gusta de Shrouded? Que está muy bien para hacer este reto. No. Que absolutamente todo el mundo es destructible y completamente personalizable. Eso va a estar brutal. Y además, bueno, yo que soy un poquito hacker, me conozco técnicas secretas de construcción, ¿eh? Eso no vale, pues cuéntame. Cuéntanos sí, vale. La mirar, con el martillo puedo poner bloques, pero también puedo quitarlos. ¡Vamos! ¡Por aquí! Con esto puedo avanzar muy rápido, hacerme unas escaleras. Mirad, mirad, mirad qué rápido va a ser mi búnker, qué bien va a quedar. Vamos a poner aquí luz. ¿Cómo se hace eso? Oye, pero que no vengas a espiar, que te vayas a picar y aprendas a jugar. Porque quiero aprender viendo también. Timba, que te vayas, vete a tu zona. No vengas más, ¿eh? Vale. Por cierto, no te oigo bien, Timba. ¿Hola? No. ¿Hola? Yo sí lo escucho bien. No se escucho. ¿Qué pasa? ¿Qué? Bye. Vale, chicos. Me he muteado en Discord para que no me oigan. Lo que voy a hacer es llamar por otro lado al builder para que venga aquí y me ayude a construir. Creo que ellos están ya haciendo esos bunkers. Sí, Azenix está muy abajo. Uy. Vale, hay que hacerlo con cuidado para que Timba no nos vea, ¿eh? Ah, que está haciendo una casa. ¿Qué hace? Bueno. Voy a llamar al builder. ¿Hola? ¿Me doy ya? ¿Mike? Vale, ven. Están distraídos. Corre, ven a mi zona. Listo, ya, voy. Corre. Voy llegando. A ver, sí, corre, que está Timber en su casa y el otro está dentro de la mina. Vale, ven, corre, que no te vean. Vale, pues gente, este es Bedoya, es el builder profesional que me va a ayudar a hacer la cueva. Entonces, él sabe todos los secretos del juego y cómo se hace, y además es muy bueno decorando. Así que, dime, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Primero vamos a hacer el tamaño del búnker que tú elijas y ya después comentaremos con la decoración, ¿vale? Mi idea es la siguiente, ¿vale? Aquí va a estar el agujero que va a haber como una trampilla o algo que lo tape, ¿vale? Y aquí habrá una escalera que baje hacia un túnel. El túnel llevará al salón principal, donde va a estar el comedor y la sala de estar del búnker. Y ya de ahí saldrán las distintas habitaciones tipo... la despensa, las habitaciones y todo lo que se necesite para sobrevivir, ¿vale? Así que bueno, yo creo que lo primero sería arreglar a lo mejor esta bajada, ¿no? Que me ha quedado un poco fea. Me parece perfecto, pero yo no puedo salir. Recuerda que no me pueden ver. Ah. Bueno, no te preocupes, mira, lo hacemos muy rápido, no te preocupes. A ver, así, vamos a arreglando la bajada. A ver, yo es que esto no soy muy bueno haciendo esto, ¿eh? Ok. A ver, así... Haz un paso, más o menos va bien, ¿no? Así, Bedoya. Perfecto. Haz un paso y quita. Doy un paso y quito material. Doy un paso. ¿Hasta aquí más o menos de profundo? ¿Está bien? O debería ser más profundo. Piensa que luego tiene que ser difícil que lo encuentre. Oh, esto baja muy rápido. Espera, aquí vamos a dar una. Así. A ver, así. Y... así. Yo creo... ¡Ay! ¡Mira qué bien me ha quedado! Perfecto. Así está bien, ¿no? Mira, más son escaleras de verdad. Vale. Pues vamos a seguir con el túnel. A ver, vamos a poner por aquí un poquito de iluminación. Por aquí. Y ahora vamos a hacer lo que es el túnel. ¡Pim, pam, pum, ka, ba, túneles profundos! ¡Oh sí! Este juego tiene explosivos, ¿vale? A ver, que no me lo acuerdo. Es de los explosivos, claro, se revientan las cosas. A ver, la verdad es que no se ve mucho porque justamente aquí no hay luz. Los explosivos se revientan las paredes, ¿vale? Entonces, claro, si lo forramos de metal... nos evitamos que puedan hacer un agujero con los explosivos y entrar. Y los explosivos nos van a venir bien, de hecho, para ampliar aquí la zona donde va a estar el salón, ¿verdad? Pues puedo excavar así el salón, tirando explosivos. Sí, hacerlo con mucho más fácil. O incluso podemos poner aquí unos barriles de TNT. A ver, espero que no me pase. ¿Explotan mucho los barriles de TNT?
Más o menos. Más o menos. A ver, espero no pasar. Vamos a poner aquí otro. Ahí. Y vamos a poner otro aquí. Y a ver qué pedazo de salón nos queda. Cuidado, me doy ya. Okay. Ahí va. ¡Bum! No veo nada. Vamos a iluminar. Hombre, está quedando bien. Esto ahora le tendremos que dar una forma un poquito más cuadrada, ¿sabes? Pero queda bien. Igual hay que emplear todavía un poquito más. Voy a darle un poquito más de caña por ahí. Por ahí. Por aquí también. Y por aquí. Vale, venga, pues picamos por aquí. Y aquí va a ir la puerta. Y la puerta, pues a ver, creo que tenemos que ir a por ella. Aquí a los cofres, que tenemos de todo, ¿vale? Tenemos materiales, Mike, es necesario. Tenemos muebles, ¿qué? No es necesario ir por la puerta, la puedes hacer directamente con el martillo. ¡Ah! Es verdad, vale. Como funciona Shroudered, es que tú en el mundo survival vas haciendo misiones y recogiendo materiales, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes los materiales, por ejemplo, yo aquí tengo hierro, tengo piedra, tengo arena, pues con el martillo entras en lo que es el menú de construcción y aquí puedes elegir pues qué tipo de construcción quieres. Yo, por ejemplo, pues quiero poner una pared, así que aquí la tengo, la pared seleccionada, y luego además puedo elegir el tipo de material. Yo en mi caso he dicho que tengo hierro y piedra, entonces podría hacerlo de uno de los dos. Entonces va a ser de hierro, obviamente. La vamos a poner a... aquí, yo creo. Aquí quedaría bien, Bedoya. Ya te lo hice. Así. Oye, estás avanzando bien, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de suelo. Hay que hacerlo todo, ¿eh? Todo tiene que estar forrado. Sí, y bueno, aquí pondremos ahora la puerta, que la puerta sí que no sé cómo se pone. Vale, que hay que ir a por los distintos tipos de puertas. Entonces, a ver, sí que hay puertas. Vale. A ver, podemos poner la de mármol esta roja, que esta queda muy guay. La podemos poner esta. En plan, impone, ¿no? Esta puerta, ¿ves? Vas a poner aquí. ¿Qué? ¿Quieres que no la destruya? Ah, esa porque esa está oculta. Bueno, es que claro, hay puertas ocultas secretas que ya usaremos dentro, pero esta... Mira cómo mola. Queda muy bien para un búnker, ¿no? ¿No te parece? Sí. Está guay. Pues aquí empezaría lo que es el búnker ya todo de metal. Aquí igualmente voy a poner una trampilla, de hecho la voy a poner ya. Ahí está. Y esto, a ver cómo lo ponemos. Aquí me costó un poco poner las trampillas, pero finalmente lo logré. Bueno, pues ni tan mal. Ahora lo decoraremos un poco porque la verdad es que se queda un poco feo, ¿eh? Vale, entonces aquí, al hacer esto, ya podríamos entrar y salir. Vamos a tapar aquí un poquito. ¡Pim, pam, pum, pon, pene! Vale, yo creo que así está perfecto. ¿Sabéis lo que queda ahora? Lo que queda es meter un pequeño detalle estético. Por ejemplo, una escalera aquí que haga como de trampilla. Aquí. Aquí yo creo que va a quedar... ¡Buah! Está espectacular. A ver, no queda mal, ¿no? Aquí lo puedes abrir esto. Aquí habría que abrir esta trampilla para poder pasar. Y ya puedes pasar. Y a ver qué tal, Bedoya, ¿cómo vas? Va avanzando, va avanzando. Está bien, está bien. Falta un pasillo para las trampas. Sí, no, a ver, no te preocupes. De momento yo aquí lo que quiero es un salón amplio, ¿vale? Entonces. ¿Más amplio? Sí, un poquito más amplio. Y luego ya pasillitos que salgan, o sea, más que un pasillito, como siempre hay una puerta y otra habitación al lado, ¿vale? Yo sigo peleándome con la entrada mientras tanto. Entonces comencé a poner las escaleras de metal para que la entrada fuera más bonita. Y además también comencé a pulir las paredes para después ponerlas también de metal. Y así hacerlas completamente a prueba de bombas. Voy a decorar el exterior. Es que lo importante está fuera. Y aquí hay bloques de iluminación. A ver, ¿qué tenemos de iluminación? Tenemos algo así como... ¡Oh! Calaveras. Esto es muy hacker. Esto se va a ver muy hacker. Esto. ¡Oh! Y esto. Brasero de hierro de la cripta. A ver cómo queda esto. ¡Hola! Ya está. Esto ya es hacker. Bedoya, lo hemos conseguido. Oficialmente tenemos una entrada super hacker, ahora mismo. Está quedando bien, pero la recámara principal va a ser hasta aquí, ¿vale? O sea, aquí tapamos. La idea es la siguiente, es que okay, nosotros perfecto. Entramos desde aquí por las escaleras, ¿vale? Y aquí va a estar como el primer salón. Aquí va a estar el comedor, los muebles, las librerías, ¿sabes? Para leer, para no aburrirte durante el apocalipsis. Vale, toda la zona de supervivencia está como aquí, ¿no? De ocio. Y luego vamos a sacar habitaciones que van a llegar a las recámaras, ¿vale? Las habitaciones, los dormitorios, cuarto de baño, la cocina, despensa, ¿vale? Pero la principal quiero que esté aquí. Después seguimos ampliando la base para tener más espacio para hacer las habitaciones. Agregamos unas lámparas para que no esté todo tan oscuro. Comenzamos a tapar todas las paredes del búnker metálicas con madera para que todo se viese más bonito y acogedor. También cambiamos todos los suelos y quitamos esta estantería porque detrás iba a estar la despensa y la cocina.
y cuando me encontraba acabando el agujero donde estaría la cocina, me percaté de algo. Hacemos agujero, agujero, agujero. ¿Os imagináis que me encuentro con la base de Acenix? Uy, está cerquísima. Está al lado, está al lado, está al lado. A ver si lo estoy acabando, acabando, acabando. Epa, por aquí. ¿Qué pasa aquí? No se puede construir aquí. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede construir ahí? ¡Ah! Ya está, está aquí la base de Acenix. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, 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 vale. Vale, pues aquí. A ver cómo hacemos esto. A ver, vamos a hacer una rampita aquí de piedra que me lleve a lo alto. A su base, aquí está. Y aquí voy a hacer una mini ventana para poder espiarle. A ver, desde aquí. Mira, 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 mira. Está ahí, ¿no? ¡Oh! Ahora, en cuanto se vaya de la habitación, voy a hacer una entrada secreta. Uy, uy, espera, tengo que romper la luz. Tengo que romper la luz, que si no me puede ver. Espera un momento. Quita luz, quita luz, quita luz. A ver, esta está luz fuera. Luz fuera, luz fuera. Ahora, 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 ahora. Vale, vale, en cuanto se vaya a la habitación, voy a ampliar el agujero, me cuelo y le copio lo que vea que me guste. Oye, se ve. ¡Hala, hala, hala! Que tiene macetas y de todo, ¿no? ¿Qué están haciendo? A ver, voy a ampliar un poquito el agujero. Me voy a jugar por aquí. Vale, vale, ahí se ha ido, ahí se ha ido, ahí se ha ido, ahí se ha ido. Vale, vale. Tienes que hacer. ¡Ay, que no puedo pasar! A ver, corre, corre, que no me pille, que no me pille. Esto va a ser súper troll. Super troll y super hacker. Tenemos que ver cómo decoramos esto para que no note que tengo aquí un agujero. Vale, vale, vale. Le voy a quitar estos muebles y se los voy a reemplazar por una estantería. Y a ver si hay suerte y no se da cuenta. Aquí. Digo yo que habrá puesto tantas cosas que no se acordará de lo que ha puesto. Vale, y esto sí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Hay que cerrarla, hay que cerrarla, hay que cerrarla antes de que se vuelta. ¡Uy! Justo ha venido, justo ha pasado, casi me pilla. Vale, y ahora, a ver, aquí esto hay que cerrarlo o si no se va a dar cuenta. Voy a poner así. Por aquí yo puedo pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Está justo aquí. O sea, le puedes pillar, a ver. Soy un espía, soy un espía. ¿Qué hace? Está probando. A ver, hay que espiar a ver qué tiene. Hay que espiar a ver qué tiene. Ah, está decorando cuadros. Vale, voy a subir, voy a subir, voy a subir. De una chimenea. Uy, esto lo tengo que abrir. Fuera, fuera. ¡Ay, me estoy cargando su casa! A ver qué tiene, a ver qué tiene. Vale, es como. ¡Ah! Es una entrada secreta que está debajo de la escalera. Yo también me voy a hacer una sala secreta en mi base. Ya está, ya está. Es buena idea, es buena idea. Vea, nos vamos. Nos vamos. Vámonos, 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 vámonos. Se cierra esto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Uf. Madre mía, está ciego. Creo que está súper concentrado con sus. Con sus cuadros. Vale, Bedoya, Bedoya, Bedoya. Dime, dime, dime. He hecho un túnel secreto. ¡Hala! ¿Estos son los cuartos de baño? Sí. ¿Qué hay para chicos y chicas? Para ti y para mí. Vale, vale, vale. He hecho un pasillo secreto que lleva al búnker de Acenix y tiene una habitación secreta debajo de la cama. Tenemos que hacer algo parecido, ¿eh? Yo quiero que en mi habitación haya una estantería. Que se corra, que se mueva y que haya y que haya un pasillo con una trampa troll. Y es donde nos vamos a esconder, así cuando nos vayan a pillar van a caer en la trampa. Esta va a ser la habitación, ¿no? La recámara principal va a estar aquí, ¿no? Si tú quieres. Vale, me parece bien, me parece bien. Voy a espiar un momento a Timba, quiero ver también qué está haciendo. Porque estaba haciendo una casa antes. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Se le puede ver? Está ahí quieto, ¿qué hace? A ver. ¿Está leyendo un libro? ¿Qué pedo? ¡Que estaba cagando! ¡Que estaba cagando! ¡Estaba cagando el Timba! Su casa es un retrete. Su casa es un urinario de estos portátiles. ¡Qué asco! Ahora que el búnker iba tomando forma, buscamos los materiales para decorarlo como Dios manda. Con mesas, estanterías, sillas, platos, librerías y todo tipo de cosas necesarias para sobrevivir a un apocalipsis. Vale, entonces estos son los cuartos de baño, ¿no? Que van a estar aquí. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué lujo! ¿No? ¿Esto aquí se caga? Sí. Lavamanos, retrete. Vale, ay, que lo puedo usar. Ay, no, 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 que ya. Nos ven niños, que nos ven niños. No, no es el momento. ¿Yo hice tu reflejo? ¿Yo hice tu reflejo? ¿Cómo que para mi reflejo? En el espejo. ¿De? ¿En el lavado de manos? Mira, aquí te lavas las manos.
¿Me estás llamando cerdo? Ese será tu reflejo. Bueno, y aquí va a estar la habitación principal. Entonces, aquí ya he hecho... bueno, hemos puesto la estantería trampa y he puesto aquí ya el agujerito. Comenzamos el túnel donde vamos a escondernos para tender una trampa a los compas y nosotros estaremos esperándoles dentro de este hueco troll. Después comenzamos a hacer un pa' abajo al estilo Minecraft, lo más profundo posible. A ver, de aquí puedo salir... ¿Vale? Y si me caigo aquí me muero. A ver, prueba de fuego. No, tiene que ser un poquito más profundo. Como todavía seguía vivo, seguí cavando para abajo para hacerlo un poco más profundo. Vale, así queda nuestra trampa. Y para salir, supuestamente puedo lanzar una cuerda aquí, aquí, de aquí a aquí. Y aquí habríamos salido. Vale, y si nos caemos por aquí, ¿esto es mortal? A ver... ¡Sí! Esto va a ser buenísimo, va a ser super troll. Solo faltaría que terminemos este pasillo y quede bien para que no sospechen nada. Bedoya, Bedoya, ayúdame a probar esto, Imagínate que eres Timba, que has descubierto la entrada secreta y ya vienes a buscarme, ¿vale? Ya vas a encontrarme y dices, ¡buah, eres el mejor del mundo! Venga, dale, dale, imagínate que eres... Listo, listo, perfecto, 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 vale. Voy. Vale, ¡guau! Wow, pero... ¿En un pasillo secreto? ¿Dónde estás, Mike? Vale, estás viniendo, entonces yo te lo abro... ¡Te tengo! Y... y te mueres, va, está perfecto, está perfecto. Sí. Vale, a ver, por aquí... ¡No! ¡Me he muerto yo también! ¡No! Por último, ahora que el búnker era súper seguro, solo nos quedaba terminar de decorarlo y abastecerlo para que fuese a prueba de apocalipsis. Así que colocamos un montón de estanterías y barriles en la despensa y la llenamos de platos deliciosos. Y después, para mejorar nuestro confort, mejoramos los suelos y paredes de mi dormitorio, además de llenarlo con muchísimos muebles para que vivir allí sea todo un lujo, digno del más pro del mundo. Y ponemos por aquí esta estantería y la cargamos de libros, pero muchos libros. ¿Sabes por qué, Bedoya? ¿Por qué, Mike? ¿Por qué? Hombre, porque estás en un búnker posapocalíptico y algo habrá que comer cuando se acabe la comida. Oye, he visto que has puesto aquí dos camas. ¿Son para mí? O sea, ¿es una cama familiar o algo así o qué? No, es una para ti, otra para mí. No, 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 no. Mira, a ver. Necesitamos cada uno su espacio, ¿vale? Entonces, como solo hay una recámara, porque no nos ha dado tiempo a más, está a punto de acabar el tiempo, te he puesto aquí una buena tumbona para que puedas dormir. Pero, y a lo mejor hasta te ves reflejado en el espejo del baño, ¿eh? Pero me has puesto la cama del perro, Mike. Bueno, es lo que hay. Más libros, más libros. A ver, fíjate, últimos detalles. ¿Queda alguna cosa por poner? Más libros por aquí. Aquí quedan más libros. No, yo creo que todo está bien. A ver, tenemos. Vale, últimos segundos. Tenemos la entrada por aquí principal. ¿Vale? Una puerta aquí que se abre y se cierra así secreta. ¿Vale? Luego tenemos aquí una puertecita a la cocina. El pasillo que lleva a la casa de Fénix. Aquí tenemos nuestra plantación autosostenible, porque todo lo que cagamos se utiliza para hacer crecer buenos tomates. Y luego nos los comemos. Tenemos aquí la despensa con la comida, que hemos puesto aquí millones y millones de platos súper ricos. Y ya por último, bueno, lo que hemos mostrado antes, los cuartos de baño y la recámara, que está aquí. Cuartos de baño y... Perfecto, Mike. Ah, la habitación con esto, es importante cerrar esto. Vale. Vale, se acaba el tiempo. Tú quédate aquí escondido, ¿vale? Para que no se den cuenta de que he traído un builder. Quédate aquí escondido listo, en la listo, trampa, perfecto. ¿Vale? Y cuando vengan, la activas, ¿vale? Yo te doy la señal, Y venga, me tengo que ir a la llamada porque les había dicho que se me ha ido el internet, así que tengo que ir con ellos a llamada. Ok, Mike, ok. Venga, te confío en ti, ¿eh? Pues yo no sé si están haciendo algo, ¿no? ¡Tiempo! ¡Se acaba el tiempo! ¿Y por qué volvéis ahora? Que se me había ido el internet y no me acordaba, estaba tan concentrado construyendo el búnker. ¡Madre mía! ¿Y se te ha ido el internet y cómo estabas construyendo con nosotros? ¡Eso es verdad! A ver, que uno cuando está en un buen juego de construcción haciendo cosas divertidas se entretiene mucho y se le va la noción del tiempo. Bueno, hemos estado una horita construyendo... ¿Por qué has hecho una casa? ¡Que había que hacer un búnker, Timba! ¡Pero que he hecho un búnker! ¡Solo que es secreto! ¡Que hay alguien! ¡Hay alguien! ¡No, no, no hay nadie! ¡Es verdad! ¡Es un bug! ¡Pero eso es un builder! ¡Has hecho otra cosa! ¡No! ¡Es un NPC! ¡Profesional! ¡Que no me he traído a un builder profesional para que me ayude a hacer mi super búnker hacker! ¡Has hecho trampa! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No, que no, que no, que no, que no! ¿Dónde está el bedoyo ese? ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Para! ¿Qué? Vale, lo reconozco. Es que soy muy tramposo porque siempre pierdo, me he traído un profesional. Eso pero, vale, pero, vale. pero,
tramposo. Recordar que tenemos que hacer la fase de escondernos. Entonces, lo que vas a hacer es, primero a tu timba te vas a esconder en tu base, ¿vale? Y vamos a cronometrar cuánto tardamos en encontrarte. Luego en la Fénix y luego tienes que encontrar a mi Builder. Venga, perfecto. Pues venga, vete a esconder. Tienes 10 segundos, timba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Empieza el tiempo! Se ha ido por aquí, Fénix. ¿Has ido a la casa? ¿No? No, pero la casa no tiene nada, solo tiene un retrete, creo. ¡Ey! ¿Cómo lo sabes? Es que algo me olía muy mal ahí adentro, timba. ¡Me has espiado! No, y tampoco sé que Aceris tiene un secreto debajo de su camisa. ¡Eh! ¡Traspaso! ¡Me espió a mí también! ¿Cómo se entra? Mientras su profesional hacía su base, nos espiaba a nosotros. Aquí hay algo que se puede recoger. ¿Esto? ¿Lo recojo? No recojas nada. ¿Que se ha enterrado aquí o qué ha hecho? ¡No se puede tocar nada! ¡Hueco! Voy a romper esto. ¿Qué es esto? Pero, ¿y este búnker tan nu? ¡Pero que no me rompáis la base! ¿Dónde está? ¡Paramos el tiempo a 43 segundos! ¡Pero qué tramposo! No vale romper la base, le va a romper yo la tuya. No vale romper. Yo he tirado una granada, en plan, mira, así. Bueno, la tiraré yo. Y lo que pasa es que la granada ha hecho un agujero. Claro, mira, yo también tengo granada para tu base. Sí, solo que mi base me la molesta en reforzarla, entonces no se le abre tan fácil. También es muy segura. Bueno, ¿así? Vamos a ir a la. La verdad es que es muy noob. Tenías que haberlo forrado un poquito de tiempo. ¡Hala! ¿Pero qué habéis hecho aquí? ¿Habéis hecho un agujero ahí? Claro, lo he hecho con la granada. Yo creía que habéis hecho por el agujero bueno. Vale, Zenix, te toca esconderte en tu búnker. A ver si logras que tardemos más, ¿eh? 43 segundos hemos tardado en encontrar a Timba. Pero por lo menos dime si es bonita o no. A ver, la casa. Muy simple, ¿no? Muy simple. Lo de abajo es. ¡Uy! He quedado que te lo cargas. A ver, es muy noob, Timba. La verdad es que es muy noob. Y de hecho, la entrada a la cueva es súper cutre. Estaba tapada con paja. ¿Qué dices? Está perfecta, macho. Es un secreto. ¡Mira, va! ¡Que se tiene que esconder a Fénix! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Uno! ¡Oh! ¡Y empieza el tiempo! ¡Vamos a por él! Vale, a ver, el secreto de Fénix es. Mira, pero si se ha dejado un agujerito ahí debajo de la cama. Afuera, no le importará que hagamos un agujerito aquí, ¿no? ¡No! ¡Pero qué has hecho! ¡Te está cargando las destrucciones todo! Pero es que lo ha hecho de un material muy débil. Mira. Se destruye. Todo. Eso no vale, tío. Mira, está por aquí. ¿Qué? ¡No vale romper! Pero ves cómo esta parte no se rompe. Mira, ves cómo esta parte no se rompe. Porque esto es resistente. ¡Sigue rompiendo! A ver, Aceris, ¿qué has perdido? ¡Hasta aquí! ¡32 segundos! ¡Has ganado Fénix, Timba! ¡Has ganado Fénix! Oye, está muy chulo. ¡Hala, mira! Pero que tiene dos baños. Uno para él y otro para él. No, es para mujeres y para hombres. Mira, de arriba. ¡Ah! voy a vender este. ¿Cuál es cuál? Este es el de mujeres. Uno es para muertos y el otro es para reptilianos. Para Godzilla. Pero qué tramposo, no se vale romper tanto. No. Bueno. Oye, qué bonita estantería. ¿Te gusta leer, Aceris? Es tontería leer. No, dicho yo, esta tontería no la había puesto. Ah, no sé. Pues está bien. Coge el cuarto de invitados, es muy chulo. Venga, va, vamos. ¡Eh! ¡Aquí! ¿Por qué me agujero? ¿Qué dices? No pases. ¡Qué rata! ¡Aceris! ¡No vayas! ¡Aquí está! ¡Oh, no! ¡Hay otro a la base de Mike! ¡No, vale! ¡Pues, sí, pues, he hecho pues! ¡Mi Wilder está ya escondido! ¡El tiempo empieza ya! ¡Ya empieza mi tiempo! ¡Por aquí! ¡Por favor! Tardaríais menos entrando por adelante, pero bueno, ¿no me cierres la cara? ¿La base de Aceris? ¿Qué es esto? ¡Ah! El salón principal. ¿Os habéis dejado? ¿Qué habrá ahí? ¡No! ¡Vas a encontrar a mi Wilder! ¡No! ¡Esto es fuera! ¡Aquí no vale! ¡Timba, Timba, bien! ¡Calentito! ¡En el jardín! ¡En el jardín es buen sitio para esconderse! ¡Pero si se ve el nombre a través de la pared! Ah, es verdad. ¿Cómo se abre? ¿Eso es una pared secreta o algo? ¿Te ha puesto? Bueno, no, sí, es por aquí.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya lleváis más de 40 segundos. ¿Sí? Oficialmente ganado. Pero por cuántos ganaré. No, no, este es el baño. Aquí no es. Aquí no es. Baño de lujo. Está allí el nombre. Bueno, y aquí hay una cama de lujo también. Por aquí, Félix, por aquí. A ver, has llegado a la habitación principal. Me suena de algo la estantería, ¿verdad? ¡Me suena de algo la estantería! ¡No! ¡No! ¡Me suena de algo la estantería! ¡Activa la trampa! ¡Activa la trampa! ¡Está aquí! 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 ¡Está Si es que nadie pero puede con mi base punto, super, ¿no? Hacker. ¿Os ha gustado? ¿Lo he visto? Es auto sostenible con bodega, con de todo. No tan bonita como la mía, pero sí, está bien, está bien. Pues bueno, chicos, espero que os guste el vídeo. Si queréis más, pues dar like y comentarlo. Recordad que tenéis en la descripción un link para descargar Shrouden. Está muy divertido y hay mucho. Hay magos, hay espadachines y muchas cosas súper divertidas. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!